Ahí tienen una bellísima imagen, el reencuentro de una criatura. Vamos a ponerla de nuevo mientras les cuento de qué se trata. Imagen muy bella, muy linda para llegar al fin de este programa. Ese es el momento en que miembros de medio ambiente reintroducen al mar en la playa de la Ciénaga, Barahona, el manatí. Jovencito bebé, le dicen. Yo vi que el ministro de Medio Ambiente le puso juvenil. Que se había rescatado el día antes, luego de que se había, parece ser extraviado, se consideró que estaba un poco enfermo, pero se había localizado a la madre y después de haber hidratado a la cría. Así que, bellísima imagen para terminar la jornada, pero yo tengo una deuda con la gente de aquí. Celebramos los 3 años. Se originaron unas imágenes, a pesar de que no estábamos en el aire. Entonces aquí hicieron un resumen los muchachos. Así que gracias, pasamos un lindo día el viernes y les dejo con esas imágenes de los que fueron 3 años de la cosa como esa. Apostamos por seguir hacia adelante. Y gracias a todos los que han acompañado, a los que han cooperado, siempre viniendo aquí cada vez que le invitamos, colaboradores habituales y por supuesto a los patrocinadores, a la gente que auspicia este programa y que cree en él. Hasta mañana, señores, les dejo con las imágenes de esos 3 años. Nada, yo quiero, estamos celebrando 3 años, hemos pasado muchos días duros, difíciles, hemos pasado otros mejores, pero sí es verdad que quiero agradecer a todo este equipo que ha sido paciente, que ha colaborado. Yo sé que los trabajos son el resultado al final de la suma de muchos esfuerzos, de mucha gente. El peor momento quizás fue el momento de la pandemia, donde muchos de los compañeros acá fueron suspendidos o no estaban. Los programas salieron del aire o tenían que grabar desde las casas. O sea que lo hemos vivido todo. Este es un día para renovar con mayor esperanza de que tengamos un crecimiento colectivo, de que este programa, además de colaborar con la democracia dominicana, sea un espacio donde todos profesionalmente pudiésemos consolidar y aprender un poco más cada uno de otros. Así que muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ustedes recuerdan cómo comenzamos todo aquí. Mucho tiempo más poder compartir con la gente y porque no nos permita el tiempo cometer una injusticia desde los micrófonos.